Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los tenis de Mau. Yo soy Mau y el día de hoy estamos a punto de comenzar un nuevo mes, el mes de octubre, así que vamos a ver los lanzamientos que se vienen para este mes. Y bueno amigos, sí, el día de hoy estamos terminando un mes que es el mes de septiembre y estamos a punto de comenzar el día de mañana un nuevo mes de octubre que solamente significa que vienen nuevos lanzamientos de sneakers para este mes de octubre, ya casi de los últimos de este año. Y cada vez que pasa este tipo de sucesos donde cambiamos de mes, hacemos este video donde platicamos de los lanzamientos de sneakers que van a salir para este mes que está a punto de comenzar. Es una lista bastante extensa, un video pues bastante grandecito donde platicamos, te doy mi opinión, te enseño los pares. Y es bien importante siempre que hacemos este tipo de videos, recordar que los lanzamientos que vamos a presentar hoy son los que al día de hoy que estoy grabando este video van a salir para este mes que está a punto de comenzar. Sin embargo, todo esto puede cambiar, pueden agregarse lanzamientos, cancelarse, modificarse de fechas, todo esto sin previo aviso alguno. Entonces te recomiendo que te suscribas, uno, porque eso te va a ayudar a que tengas como este seguimiento semanal en el video de lanzamientos de la semana de cada domingo, donde actualizamos, ¿no?, semana a semana de todo lo que va a suceder. Y dos, también te recomiendo que te suscribas para que puedas participar en el giveaway que vamos a tener, en la fiestota que vamos a tener cuando lleguemos a 20,000 suscriptores, pero eso va a suceder solamente si llegamos antes de que termine el año. Entonces si llegamos va a suceder, entonces necesitas suscribirte, checar todos los links en la cajita de descripción, dejar tu like si te gusta este tipo de contenidos y vamos a empezar directamente con la lista. Vamos a empezar primeramente por el lado de Yeezy, que como tú lo has notado en los últimos meses por todo este desorden que ha habido entre Adidas y Kanye West, que si no has visto ese video ya hicimos un video explicando toda la situación. La verdad es que los lanzamientos de Yeezy se han frenado bastante, pero sí vamos a tener algunos lanzamientos para este mes. El primero de ellos es un nuevo restock de la Adidas Yeezy Slide Bone, estas chanclas de Yeezy que han sido súper populares, que inclusive ya en marcas de fast fashion tipo Inditex o así, encontramos que están sus versiones de Yeezy Slides y es un diseño que se ha vuelto bastante popular. La gente sigue queriendo slides, no han producido en suficientes cantidades como para que todas las personas que quieran slides las hayan podido conseguir, y yo creo que están próximo a llegar, por eso ha habido tantos restocks y en esta ocasión viene para el colorway Bone. Te recomiendo que cheques los videos que hemos hecho respecto a slides aquí en el canal para que sepas bien todo el tema de tus tallas y todo eso, ve a buscarlos aquí en YouTube, pero va a estar este nuevo colorway bastante bonito, bastante utilizable, y creo que puede ser un buen par de slides para todas esas personas que no han logrado tener slides en todas estas restocks y lanzamientos que han tenido las chanclas. Otro lanzamiento que aparentemente vamos a tener para este mes es el nuevo Yeezy Basketball Knit en el colorway Onyx. Este nuevo sneaker específicamente de basketball diseñado por parte de Adidas y Kanye West, con todo este upper de knit, como lo dice su nombre, como de este textil que se siente muy extraño. He visto muchos videos e inclusive varias opiniones de personas que han tenido este par que dicen que es una lata realmente ponerte este sneaker y quitártelo porque está tan apretado, su construcción como tan alta, es muy complicado. Me imagino que para jugar básquetbol esto es bueno porque no quieres que se te esté saliendo el par como que de la nada, pero no es un par que el cual esté buscando. Es un par diseñado para básquetbol y yo no juego básquetbol, entonces no me llama la atención por esa parte. No me llama la atención para utilizar el modo casual por todos los inconvenientes mencionados anteriormente. Sin embargo, es un nuevo colorway y si alguien está esperando un nuevo Yeezy Knit Basketball, pues aparentemente vamos a tener este colorway Onyx para este mes de octubre. De la parte de New Balance también vamos a tener dos nuevos colorways del New Balance 9060, esta nueva silueta de parte de New Balance, el primero en el colorway Natural Indigo y también en el colorway Workwear. Esta nueva silueta de New Balance que salió este año a mí me fascina, de hecho tengo la mía por acá y la uso bastante, es mi silueta favorita y yo creo que es mi silueta nueva favorita del año sin lugar a dudas. Empezó con una colaboración de Joe Fresh Goods y después he estado sacando estos lanzamientos generales. Yo tengo la versión Sea Salt, que fue el primero de estos colorways GRs, y me parece increíble. Van a seguir saliendo en estos nuevos dos colorways, y así como han salido otros colorways GR de este 9060 a nuestro país, no me sorprendería si también vienen llegar estos. Y aprovechando esto, los lanzamientos de New Balance en México salen a través de los diferentes retailers de New Balance, que son Lost, que son Alive, que son Stush, y también en las tiendas directamente de New Balance que hay en el país, que están en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y creo que Veracruz también. Entonces esos son los lugares donde han llegado los anteriores modelos y no me sorprendería si estos también terminan llegando. Te invito neta a que pruebes esta silueta porque la verdad es que te va a sorprender. Está muy bonita, súper cómoda y aunque parezca como que muy chunky y pesada, para nada. Es un sneaker bien ligerito y de mis pares más cómodos. Por el lado de Nike vamos a tener también un nuevo SB Dunk Low Dodgers, o bueno, no se llama Dodgers oficialmente porque supongo que no están pagando por la licencia,
competencia, pero es un nuevo SB Dunk inspirado en el equipo de béisbol de Los Ángeles Dodgers, este equipo de muchísima tradición en toda la liga profesional de béisbol en Estados Unidos. Está muy bonito, los colores alusivos allá. Y de hecho también vimos hace poquito el SB Dunk Phillies, que era para el equipo de los Phillies de Filadelfia, y este es como que para los Dodgers. Está muy bonito, la combinación de colores se ve muy, muy, muy interesante. Yo creo que sí lo vamos a ver llegar en limitadas piezas aquí a nuestro país de México, pero es un par que sin duda alguna me llama mucho la atención, y un SB Dunk es de mis siluetas favoritas. Se me hacen muy cómodas, sorprendentemente, a mis pies en un uso casual. Yo no los uso para patinar, pero para todas esas personas sin duda alguna que sean fanáticos de los Dodgers, es un par que tienen que conseguir sí o sí, que sé que hay bastantes de esos fanáticos aquí en México. Hablando de Dunks, vamos a tener una nueva colaboración de Nike SB por Neckface en el Nike SB Dunk Low Neckface. Neckface es un artista de graffiti que ya ha trabajado en otras ocasiones con Nike SB, y en esta ocasión tiene un SB Dunk Low que está muy chido porque es como que todo en esta base negra y tiene ciertos como patches de dibujos como muy al estilo de graffiti, pero tiene también como una temática medio halloweenesca por el mes de octubre también. Entonces me gusta, sé que hay muchos fanáticos de Neckface en general, del trabajo que hace esta persona, este artista, y sin duda alguna van a estar esperando esta colaboración llegar. Yo creo que sí va a terminar llegando como las últimas colaboraciones de SB a nuestro país de México. Sin embargo, como también ha sucedido con las colaboraciones y como suele suceder con las colaboraciones de Nike SB, suelen ser bastante limitadas y son difíciles de conseguir. Si tú eres un fanático de Neckface, te gusta esta estética, te deseo mucha suerte, y pendiente a las tiendas de energía de nuestro país por si es que llegan a anunciar esta dinámica de lanzamiento para este par en específico, así como obviamente mucha suerte en sneakers. Sí es bien complicado conseguir cualquier collab de Nike SB, entonces te deseo la mejor de las suertes. Este par se me hace bastante chido, y las mismas cosas que dije el SB Dunk pasado, como silueta, aplican de esta, de mis siluetas favoritas, muy cómodas y me encantan para un uso casual. Hablando de vibes halloweenescas, vamos a tener también en este mes un nuevo Dunk Low Halloween, que es una estética, como lo dice su nombre, muy al estilo de Halloween, colores naranjas con blancos, en un Dunk Low de piel bastante popular, una silueta que ya hemos mencionado muchas veces, que se volvió muy popular, sigue siendo popular, pero siento que ya empieza medio a bajar un poquito todo ese hype por los Dunks. Sin embargo, siguen saliendo muchísimas piezas, se siguen agotando eventualmente, y este no creo que sea la excepción, tomando la temática y los colores de lo que es la festividad de Halloween, que sabemos que en Estados Unidos es una festividad muy, muy, muy grande, y se me hace un par pues bastante decente para lo que es este Dunk Low Halloween. También vamos a tener uno Dunk Low UCLA, que tiene toda esta temática de los colores de la Universidad de California de Los Ángeles, que es lo que significa UCLA, como amarillo con azul. Se ve cool, la verdad creo que es como repite la misma fórmula de un Dunk Low de piel de dos tonos, en esta ocasión haciendo referencia a los colores de UCLA, y por ese lado creo que está padre. Sin embargo, pues aquí en México no hay tanta afiliación masiva por las universidades americanas como lo hay en Estados Unidos, que a lo mejor si eres alguien que estudia en UCLA, pues es un par que a lo mejor vas a querer conseguir, o si estudiaste en UCLA en algún momento, pues tal vez sí. Pero si no, si estás como del otro lado completamente, que creo que la mayoría de la gente en México estamos, pues si te gusta el patrón de colores y te gusta el Dunk Low y quieres este Dunk Low, pues lo vas a intentar conseguir solamente por la parte estética, de la cual es la que no me encanta tanto. Y aquí es donde tal vez me digan cosas, porque voy a decir que la combinación de colores de azul con amarillo no es mi favorita, y me van a decir cosas porque sé que mi equipo de fútbol favorito son los Tigres, pero en sneakers no me encanta realmente esa combinación de colores amarillo con azul. En jerseys, como el jersey más hermoso de México de los Tigres, es mi equipo, no se triggeren, ahí sí se ve pues bien dentro de sus diferentes combinaciones, pero en pares a mí no me encanta cómo se ve, por eso es que no iría por este par, pero sí va a llegar para el mes de octubre a nuestro país. Otro nuevo lanzamiento que de hecho ya está cargado a través de Nike Sneakers es un nuevo colorway, que de hecho es el colorway OG de una nueva silueta en el Nike Air Max Scorpion, en este color como amarillo con blanco. Ya hemos visto un colorway anteriormente salir la semana pasada que era exclusivo para mujeres en un color como morado un poquito más oscuro, pero este Air Max Scorpion que va a salir en este mes es el color OG de este par, nada más que ya sabemos que por los diferentes retrasos a México terminó llegando primero el morado y ya después este. Es una silueta que me gusta mucho, es la nueva silueta de parte de la línea de Air Max de parte de Nike, y es una silueta que me moría mucho de curiosidad por probarla. Siento que como que toda esa mediasuela tan chunky de puro aire me da mucha curiosidad de ponérmelos en mis pies y ver cómo se siente. Sin embargo, como lo comenté en el video de lanzamientos de la semana anterior cuando platicamos de ese otro colorway, El precio, amigos, es un precio de $6,500 que honestamente no estoy dispuesto a pagar solamente por un experimento, por probar una silueta que a lo mejor ni me gusta y termina siendo como súper, súper incómoda. Y va a venir ahora este colorway OG, que es el segundo colorway que llega a México, pero el primer color que debía de ser para esta nueva silueta. Está muy interesante.
Si alguien decide ir por él y lo consigue, quiero que por favor me cuenten su experiencia, porque honestamente me da mucha curiosidad. Espero en algún punto, no sé, que ya terminen llegando a tiendas y si se quedan sentados, a lo mejor ir a alguna y si la encuentro, probármela y ver cómo se siente todo ese aire bajo mis pies. Pero, no sé, como lanzamiento honestamente no iría por ellos. A lo mejor si en algún momento llegan a descuento, inclusive si pues no terminan por agotarse y en reventa terminan estando en the retail, sea una buena oportunidad para probarlos. Pero mientras sucede eso, pues no creo que sea un par realmente por el que vaya. Ahora sí viene en tallaje de hombre y viene en tallaje de mujer si a alguien le interesa. Y pues bueno, yo creo que va a terminar pasando y espero en algún punto se me haga, por favor, probar esta nueva tecnología del Air Max Scorpion. Este mes también vamos a tener la nueva edición de la línea de LeBron en el LeBron 20. Este sneaker, ya sabemos, LeBron James, uno de los atletas y de basquetbolistas más importantes de toda la historia, tiene su contrato con Nike donde han tenido sneakers de performance de basquetbol exclusivas de LeBron, de la línea de LeBron desde hace ya muchísimos años, y van a sacar su 20ava versión para este año. Esta nueva versión, y de hecho desde que vimos las primeras imágenes, se hace una versión que asemejaba y creo que tomaba como muchas referencias de la línea de los Kobe's Pro Tro. Se veía como que mucha inspiración allá, y creo yo que justo hace poquito acabamos de tener una dinámica en mi Instagram de preguntas y respuestas que me preguntaron qué opinaba sobre todo este par. Y es que creo yo personalmente, así como siento que muchas personas no éramos tan fans de la línea de los LeBrons antes, obviamente si a lo mejor, o sea, creo yo que aquí vale la pena como separar un poquito la línea de sneakers con lo que es la figura de LeBron, el deportista, que obviamente ahí es indiscutible que es uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos. Pero estéticamente la línea de LeBron no me encantaba, no sentía que era algo que podría usar como en uso casual. Y como yo soy alguien que no practica basquetbol, pues no me llamaba la atención como comprar LeBrons. Sin embargo, este LeBron 20 siento que fue un rediseño que ya necesitaba la línea de LeBron, que se acostumbraba por ser diseños como muy grandes, muy llamativos, muy enfocados en performance, al menos estéticamente y visualmente. Este siento que toma todo lo contrario y como que se rediseñan en algo más simple, más minimalista, low top, y creo que por esa parte ahora sí me da algo de curiosidad. Siento que es muy al estilo de los Kobe's, como por ejemplo el Kobe 6, el Kobe 5, que son pares que no es como que los puedes usar a lo mejor tan casual en un outfit, a lo mejor como que el que traigo puesto, pero en un look así un poquito más sport, casual, se ve bien. Y eso es lo que voy a intentar por estos LeBron. Me da mucha curiosidad en el tema de performance, pues ahí sí no les podría dar mi opinión porque, repito, no juego básquetbol. Pero es una nueva silueta, un nuevo rediseño de la línea de LeBron que me llama mucho la atención. Vienen muchos colorways, obviamente, como lo va a hacer con una nueva silueta de parte de la línea de LeBron. Y esperemos pronto ya esté confirmado también en México para que todos esos fans de LeBron lo puedan intentar conseguir. Vamos a tener un nuevo Uptempo para este mes de octubre en el Air More Uptempo Gradient, que está muy chido. El Uptempo es una silueta que a mí me encanta, muy retro, muy al estilo de lo que se está viendo en las tendencias actuales desde hace ya algunos años. Y hemos visto también como Nike había estado como que retrayendo muchos nuevos colorways y diferentes colaboraciones. Bueno, no colaboraciones, no, pero diferentes colorways de lanzamiento general para este Air More Uptempo. Yo tengo el copy paste, de hecho, que es blanco con negro. Y en esta ocasión este Gradient está muy chido porque hace lo que dice que es, el gradiente, ¿no? Tiene como que toda esta base en color blanco, pero en el fondo, detrás de las letras clásicas de Air, a los costados, tiene como que toda una gradiente de colores pasteles que hacen que se vea muy bonito. Originalmente creo que este par solamente iba a salir en tallaje de niños, pero creo que ya lo extendieron para que también llegue tallas de adulto. Entonces, es un par que me gusta, es un par que si a lo mejor te ha llamado la atención algún uptempo y querías alguno y no has podido conseguir otro y este te llama la atención, sin duda alguna, es una gran elección. Este tema del gradiente va a ser un uptempo bien distinto a todo el resto de uptempos que hay, pero también entiendo la parte que si a lo mejor te gustan los uptempos por ese look OG retro, pues este es un take muy distinto y muy no tan clásico que tal vez no te interese. Entonces, esos son mis apuntes, pero como silueta yo 100% te recomiendo el uptempo. Está muy chido y las vibras old school que da ese par en cuanto lo ves es increíble y a mí me encanta. En este mes de octubre, y de hecho hace poquito, hace un par de días, se anunció por parte directamente del CEO de Nike que iban a celebrar, iban a tener una nueva colección específica para celebrar el mes de la herencia hispánica. Por si tú no lo sabías, el mes de septiembre es el mes de la herencia hispánica, ¿no? Todas las personas que tenemos como esta, pues sí, esta ascendencia hispánica, latina, es nuestro mes como de celebración. Y Nike le pone obviamente mucha importancia a toda la comunidad hispánica que son parte o que somos parte de la familia de Nike, y por ende van a traer dos pares como para celebrar toda esta cultura hispánica y toda la
gente que ha contribuido no solo en consumidores, proveedores y empleados por parte de Nike. El primero de ellos es un Air Force One, que todo está como que todo en este color como rojo y tiene el detalle del swoosh como de peluche. Y también vamos a tener un nuevo Air Trainer que tiene toda esta base como medio beige y también un swoosh del mismo tonito de peluche. Inicialmente, cuando salieron las primeras imágenes, que creo que fue del Air Force el que salió primero, mucha gente pensaba que esta era como la nueva colección de Día de Muertos para este 2022, porque también el mismo nombre de la colección se llama We Are Familia, pero no, nada que ver. Esto es otra colección distinta, sí, medio hace alusión a la comunidad hispánica, pero ahí envuelve todo, ¿no? Y ya sabemos que la colección de Día de Muertos, que ahorita vamos a hablar de eso, es solamente como para la festividad mexicana. Esta colección, nada que ver, son dos colecciones distintas y al parecer, al menos hasta ahorita, solamente tenemos estas dos siluetas, el Air Force y el Trainer, para la colección de We Are Familia. Está padre, me gusta el hecho de que hagan algo como apoyando a todos los hispanos. Pero no me encantan los detalles de estos swooshes como de peluches. Un detalle que ya hemos visto también hace poquito en un Jordan 1 que no me encanta. Y es como lo que medio me disuade un poquito de ir por cualquiera de estos dos pares. Sin embargo, si te interesa conseguirlos, no creo que sea como muy, muy, muy difícil. Y yo creo que en un par de días, si no es que semanas, vamos a empezar a ver aquí en México cómo se anuncian las dinámicas para poder conseguir estos pares en las diferentes tiendas. Ahora sí que yéndonos para lo que platicábamos hace ratito, este mes de octubre muy probablemente también vamos a tener la colección de Día de Muertos por parte de Nike. Aunque ya es octubre y todavía no vemos mucho más que un par hasta ahorita, que es un Jordan 1 High Zoom de Día de Muertos, que de hecho ya vimos como imágenes completas, no solo teasers, ¿no? Sabemos que de unos años para acá Nike ha estado trayendo el tema de colección de Día de Muertos específicos para nuestro país desde hace como 3 años. Este sería el cuarto, creo, aproximadamente. Sí, ¿no? Como 4 o 5 años más o menos. Y celebrando la festividad del Día de Muertos, que es una festividad muy importante aquí en México. Si tú eres mexicano, lo sabes. Y se ha vuelto como un momento muy importante para la cultura de los sneakers mexicana. La gente se ha vuelto loca por las colecciones, siempre hay mucha anticipación, siempre la gente estamos muy al pendiente todos los que somos parte de la comunidad por esta colección específica. Es como esta cartita de amor de Nike directamente a México. Otras marcas también lo hacen, hemos visto y de hecho platicamos la semana pasada, ya salió la colección de Día de Muertos por parte de Vans, por parte de Converse y ahora va a ser pues el turno de Nike. Solamente hemos visto este Jordan 1 Zoom, que bueno, es una variante de un Jordan 1 normal, tiene toda esta mediasuela con Zoom Air, lo cual lo hace un poco más cómodo que un Jordan 1 retro normalito, sin embargo no es como mi versión óptima. Y por lo general hemos visto ya hace un par de años que la colección de Día de Muertos envuelve 4 diferentes pares. No hemos visto noticias ni rumores de otros pares que vayan a ser parte de esta colección. Primero se especulaba que iban a ser los anteriores que hablamos de We Are Familia, pero ya se confirmó que es otra colección separada. Para Día de Muertos, lo único que tenemos hasta ahorita es este Jordan 1 Zoom y probablemente en lo que queda del mes vamos a empezar a ver otros pares que también van a ser parte de esta colección. Y esperemos pronto tener noticias, porque yo sé que es una colección que mucha gente está muy al pendiente de conseguir, que es como el momento de los momentos que más esperan en el año y hay que estar pues al pendiente y obviamente a la expectativa de las diferentes noticias que vayamos teniendo de esta colección de Día de Muertos 2022 por parte de Nike. Para terminar, vámonos ahora por todos los lanzamientos por parte de Jordan que vienen bastantitos. Primeramente tenemos un nuevo Jordan 12 en el colorway Hyper Royal, que está muy raro, está bastante extraño. El Jordan 12 hemos platicado en otras instancias, de esas siluetas que ya siento que empiezan como un poquito a romper la opinión de las masas en general. No son tan populares como otras siluetas de Jordan retro y en esta ocasión este colorway Hyper Royal tiene todo este tema como negro, azul y por alguna razón tiene esa mediasuela en color blanco, que es como mi tema principal, que no entiendo por qué toda la parte de abajo está en color blanco, como que no queda. Siento que si lo hubieran dejado todo azul o todo negro y solamente a tener como a ese parte de dos diferentes colores en el Jordan 12, se hubiera visto mejor. Y creo que este es de los Jordan 12 que menos me ha gustado de todos los últimos Jordan 12 que han salido, que hemos visto bastantitos. Entonces, si por alguna razón a lo mejor a ti te gusta este par, si a lo mejor estabas esperando un Jordan 12, pues esta va a ser la elección. Honestamente no creo que se termine agotando y va a ser un sneaker que relativamente fácil vas a poder conseguir. Vamos a tener también un nuevo lanzamiento para mujeres en el Jordan 3 Black Cement Gold. Estoy muy confligido por este lanzamiento, amigo. Sé que es para mujer, sé que no está destinado para mí, pero este sneaker es una nueva versión del Black Cement, nada más que le agregaron por alguna razón ciertos detalles en color dorado. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Hubiera sido increíble que sacaran un Jordan 3 Black Cement solamente para mujeres, pero un Black Cement. Y no lo hicieron, solamente le agregaron estos detalles de oro que para mi gusto como arruinan el par de uno de los colores del Jordan 3 como más icónicos de toda la historia.
y se ve muy extraño. Otra vez, este par no está enfocado a mí, este par está, es un lanzamiento para mujeres, probablemente ni siquiera llegue en mi talla, pero aunque llegara no iría por él. No me gusta, no me gusta este tipo de decisiones que a veces toman por parte de Jordan Brand, donde agarran colores casi como super retros y super originales, pero le agregan cosas que terminan como por arruinarlos de cierta manera. Pero bueno, si te gusta este lanzamiento, si a lo mejor calzas en tallaje de mujer, si eres mujer y te gusta, pues adelante, es un Jordan 3, es una buena silueta que sin duda alguna se te va a ver bien, pero a mí no me gusta y me molesta que hayan hecho eso por parte de Jordan Brand. Hablando de Jordan 3, vamos a tener un nuevo lanzamiento de Jordan 3 en el Winterized Archeo Brown. Ya hemos visto de unos años para acá cómo Jordan Brand de repente para estas temporadas del año sacan algunas versiones Winterized o invernales de algunos de sus colorways de Jordan Retro. Hemos visto también antes que han sacado creo que un Jordan 4 y en esta ocasión es un Jordan 3. Se ve cool y de hecho los tonitos, como le dice su nombre, el Archeo Brown, diferentes tonos de café que se hacen que se vea como pues muy otoñal, y es un sneaker que por su nombre, que Winterized o más como invernal, tiene un poquito más de acolchonamiento, tiene detalles para que tu par sea resistente al agua y todo eso, que puedas tener con un poquito más de confort y poder utilizarlo en épocas otoñales, invernales sin ningún problema. Por ese lado está cool, pero lo que pasa con esto es que como modifican el Jordan 3 o la silueta del Jordan Retro, termina por ser un poquito más caro que un Jordan 3 normalito. Si te, no te molesta esa parte, a lo mejor estabas buscando un Jordan Retro para utilizarlo en tiempos de frío, este sin duda alguna puede ser tu opción y estoy seguro que te va a encantar. Vamos a tener también un nuevo lanzamiento de Jordan 6 en el Jordan 6 Metallic Silver, que honestamente no entiendo por qué le pusieron a este color. Si es un Jordan 6 todo negro, sí tiene ciertos detallitos de plateado, pero mayoritariamente es negro. O sea, no entiendo, pero bueno. Así es como se llama, yo no pongo los nombres, pero es un Jordan 6, como lo dije, casi todo con negro, con ciertos detallitos en color plateado. El Jordan 6 es un sneaker que a mucha gente le gusta bastante. Creo que el look que sea como prácticamente todo negro le va a gustar también a muchas personas. Teníamos ratito de no ver un Jordan 6 así como tan tonal, en tonos como muy oscuros. Los últimos que habíamos visto habían sido tonos un poquito más claros, y creo que por esa misma razón va a ser un sneaker que mucha gente le va a interesar tener y va a ser un sneaker que van a querer agregar a sus colecciones. Se me hace bastante bonito y se ve muy bien como que en todo este look, y los detallitos plateados hacen como un buen contraste y que no sea todo completamente negro. Y si te gusta, nada más es cuestión de esperar para ver qué tiendas lo anuncian, pero yo creo que va a llegar realmente a todos lados y va a ser un sneaker que sí se va a terminar por agotar, pero no creo que sea la cosa más complicada de conseguir. Vamos a tener también un nuevo Jordan en el colorway Afro Beats, que se ve muy chido. El Jordan 7 creo que para mí personalmente es de que a partir de su número ya empiezan a dudar como mis gustos por los Jordan retros. O sea, el 7, el 8, el 9, el 10 a mí no me gustan, el 11 sí me gusta, el 12 también, el 13 ya más o menos, pero creo que para el público en general también no es de los Jordan retro más populares. Hemos visto también hace algunos meses como otros colorways del Jordan 7 no han terminado por agotarse. No veo suficientes argumentos para que este Jordan 7 sea como la excepción a esa regla, y yo creo que va a ser de esos pares que van a terminar como que sentados un tiempecito en las diferentes tiendas. A lo mejor se acaban algunas tallas por aquí por allá, pero creo que va a ser un sneaker relativamente fácil de conseguir. Si te gusta un Jordan 7, si te gusta este Jordan 7 y querías alguno, esta va a ser tu oportunidad de conseguirlo y seguramente también va a llegar a todos lados. Vamos a tener también un nuevo lanzamiento de Jordan 4 en el Jordan 4 Midnight Navy. Un Jordan 4 bastante bonito, y que hemos tenido muy buenos Jordan 4 este año, amigo. La neta, hemos tenido muy, muy buenos. Este Midnight Navy me gusta bastantito, como que con esa base en color blanco y ciertos detallitos del color Midnight Navy, de azul marino. Y se ve muy bien, se ve bastante bien. Creo que si no hubiera salido el Jordan 4 Military Black hace algunos meses, que para mi gusto es el mejor Jordan 4 que ha salido, este es un par por el cual estaría bastante interesado en conseguir. Sin embargo, sí tengo el Military Black y no veo la necesidad de tener un sneaker tan parecido pero en color azul, pero está bastante cool. Si a lo mejor tú no pudiste obtener alguno de los otros Jordan 4 o no te convencían o te gusta más este va a ser un par que sin duda alguna vas a poder conseguir. El Jordan 4 es de los Jordan retros más populares de todos los que hay, y por ende creo que va a ser complicado de conseguir y sin duda va a terminar agotándose pues prácticamente el mismo día que salga, ¿no? Yo creo que vamos a ver en todas las diferentes tiendas, y nada más es cuestión, como con todo el resto de los sneakers que platicamos, de estar pendientes a las diferentes tiendas, diferentes dinámicas, para ver cuál va a ser su lanzamiento o cómo va a ser su lanzamiento y cómo es que tú puedes conseguir este Jordan 4 Midnight Navy. Y por último, amigos, para cerrar el video, tenemos un lanzamiento bastante... es un lanzamiento que no está confirmado. Inclusive creo que las chances son más que no termine por salir este mes que sí, pero originalmente sí, y ahí les va mi razonamiento. Estoy hablando del Jordan 1 Lost and Found, el Jordan 1 Chicago, que va a salir este año, uno de los lanzamientos más anticipados por muchas personas, para mí el más anticipado de todo este año.
originalmente iba a tener su fecha de lanzamiento para este mes de octubre. Sin embargo, de hace algunos meses se confirmó que se iba a mover su lanzamiento para noviembre, creo que el 19 o el 22 de noviembre, no recuerdo realmente cuál de las dos fechas, pero que se iba a mover, ¿no? O sea, que no iba a ser en octubre. Sin embargo, la historia reciente nos ha dicho que otros lanzamientos que han seguido su curso, como el Jordan 1 Taxi, que tenía su fecha de lanzamiento original, informan que se va a atrasar para el siguiente mes o para otro mes, pero a nuestro país de México terminan llegando anticipadamente. Y lo hemos visto muchas veces, el Jordan Taxi es un ejemplo, pero otros lanzamientos nos han llegado a nosotros en México antes que en Estados Unidos. Al menos al día de hoy que estoy grabando este video, no hay información como confirmada de que sí va a llegar a nuestro país en la fecha original de octubre. Pero, dado a ese historial, quería incluirlo en este video porque puede ser que sí lo terminemos viendo llegar a nuestro país en el mes de octubre. Entonces, hay que estar preparados. Es un lanzamiento que personalmente me fascina, que quiero conseguir más de uno, que me muero por tenerlo y que va a ser difícil por toda la demanda que va a llegar. Este lanzamiento va a llegar también en las tallas de todos, desde bebés hasta adultos. Pero no sé, hay que estar pendientes, te digo, hasta ahorita al menos no hay algo 100% seguro que nos diga sí, a México sí va a llegar en octubre a pesar de que en Estados Unidos se va a retrasar. No sabemos, pero sí quería mencionar en el video porque puede ser que suceda como el Taxi u otros lanzamientos de sneakers que sí terminaron por salir en nuestro país a pesar de todas las noticias que se dieron en Estados Unidos. Entonces hay que esperar, esperemos que sea el caso, estaría chido que sí nos llegue aquí a México antes como lo ha sucedido con otros pares. Y si sí, pues va a ser un par difícil de conseguir, espero que no venga tan limitado, honestamente lo espero, pero sí va a ser complicado de conseguir. Entonces mucha suerte, preparados, atención, porque este puede ser el mes. Este puede ser el mes. Y si no, pues lo hablamos en el siguiente mes de lanzamientos de noviembre. No pasa absolutamente nada. Pero bueno amigos, esto fue los lanzamientos que se vienen para este mes de octubre. Quiero que me cuentes acá abajo en los comentarios por cuál o por cuáles pares vas para este mes. Yo sin duda alguna voy a seguir esperando la expectativa de ese Jordan 1 Chicago. Es el que más quiero y quiero, como te dije, más de uno. Entonces quiero realmente participar por todos lados para conseguirlo. Pero cuéntame por cuál o por cuáles pares vas. Ya sabes que de este lado de la cámara yo te deseo la mejor de las suertes para que consigas los pares que quieres arriba. Si te gustó este video no te olvides de dejar un like, de suscribirte, que vienen muchas cosas más amigos. Yo soy Mau y nos vemos a la que sigue.